Bienvenido a un nuevo programa de análisis de Mundo COVID-19. Mi nombre es Víctor López y hoy es martes, día 6 de abril. Bueno, pues hace un año estábamos en lo peor de aquella primera ola y ahora pues estamos en ese repunte, anunciado por mí ya hace alguna que otra semana. Y bueno, pues el repunte parece que puede encontrar pico. Yo prefiero llamarle repunte, creo que no es sola, me mantengo en lo dicho, y parece que puede encontrar pico incluso esta semana. En torno a final de esta semana, primero de la que viene, el lunes que viene, podríamos estar hablando del pico de contagios. Este repunte lo es por muchas razones, pero sobre todo no es sola, o en principio no lo parece, por el avance del programa de vacunación. Vamos a ver una de las razones principales que se han producido, que ayer también lo decía Fernando Simón, yo ya lo dije la semana pasada hablando del tema internacional, donde se veía claramente, pero bueno, en España se ha visto cómo, a pesar de ese repunte, pues las muertes siguen bajando. Parece que el control sobre los grupos mayores de riesgo, nuestros mayores, ese control que se va afianzando, está empezando a dar resultados. No tiremos las campanas al vuelo, pero hoy tenemos en esta semana comparado 558 decesos, es decir, la cifra más baja en lo que va de año. Es cierto que ha aumentado la presión hospitalaria, fijaos, sí, es cierto, fijaos la curva, pero la curva dice varias cosas. Primero, la presión hospitalaria a camas convencionales ha aumentado en unos 1.000 respecto a la semana pasada y en unos 100 en cuanto a UCIs. Esas son las cifras, es decir, estamos en patrón rojo, también lo voy a poner para que lo veáis, en todas las comunidades autónomas. Perdonad, esto sería el patrón rojo en todas las comunidades autónomas, estamos ya en 8.600, ya digo, unos 1.000 más cifras de consejerías de la semana pasada. Pero no es mucho, viendo los contagios como han aumentado en esta última semana. Y además, quiero ver otra cosa en estos días, que es la escasa cifra de altas que se ha dado. No me termina de cuadrar por el ministerio y puede obedecer también a los festivos que se hayan dado menos altas desde nuestro sistema sanitario. Pero sí que está claro que ha aumentado. También está claro que el aumento no es tan grave como en olas anteriores o como en el pasado reciente. Por todo ello, yo prefiero llamarle repunte o olita, como le decía Simón, ¿no? Y bueno, pues creo que, como decía al principio del programa, estaremos en torno a esos o a esa cifra en torno a 200 de índice acumulado, podríamos estar a final de la semana en media. Con lo cual habrá comunidades autónomas que les seguirá yendo peor y algunas que les va mejor. Entre las mejores, Comunidad Valenciana, sin duda, en donde aún todavía tiene el patrón verde en toda la hospitalización. Entre las mejores, pues Castilla-La Mancha también, aunque las provincias de Guadalajara y Toledo son algo más afectadas. Toledo Norte y Guadalajara en completo, provincia, pues recordemos el tema de Orche, que sigue en fase 3, de las pocas localidades en Castilla-La Mancha. Pero bueno, como decía antes, son repartos territorialmente diferentes y diversos. Eso está pasando también, como dije, en España, en donde las zonas más afectadas vuelve a ser la zona norte, porque Madrid más o menos se mantiene, algo peor que la semana pasada, pero se mantiene en las cifras. A pesar de que ahora tenemos otras cifras con Madrid, que no, que son el tema sanitario, se está confundiendo con el tema electoral. Una pena, nuestros políticos ya nos tienen acostumbrados a esto y se están echando a la cara los muertos. Y encima el CIS pues ofrece un pronóstico de reparto de escaños imposible en esta comunidad autónoma. Veremos cómo avanza, pero sí que parece que a pesar de lo que si el CIS dice que el PP va a tener 59 escaños, creo recordar, pues es que estará muy cerca de la mayoría absoluta. No me cabe duda. Y también si el CIS da por muerto a Ciudadanos, pues seguramente que lo está, porque podría utilizarlo y no, es decir, que Ciudadanos, esas son las dos conclusiones que saco, hablando ahora de política, que Ciudadanos está muerto en Madrid, es decir, no va a llegar a ese 5% y que el PP tiene incluso mejores resultados de los que se dicen en estos días. Bien, bueno, pues pasemos a tema de vacunas, que es lo que nos ocupa ahora, vamos a hablar del programa de vacunación. Están pasando muchas cosas en vacunación y muy interesantes. Bien, hay una que también dije hace días,
hace bastantes días, desde el principio. Yo hice este cuadro, no sé si lo recordáis, y aparecía la inmunidad estimada, pero también para mayores de 20 años. Y dije que el ministerio seguro que con el tiempo quitaría ese porcentaje de población para mejorar los porcentajes totales, porque ese porcentaje de población no se vacunaría nunca. Erré en que dije mayor de 20 años y lo va a hacer con mayor de 18, es decir, va a poner algo más de los que yo dije. Pero ya lo ha hecho, ya incluye esa reducción de población y bueno, pues España pasaría a tener unos 40 millones de habitantes en vez de 47, para que lo entendáis. Es decir, hay 7 millones de españoles que se quitan, que son los niños o los jóvenes menores de 18 años, porque el programa de vacunación no les afecta. Esto hace inevitablemente que suban los porcentajes, ¿no? Lo iré calculando también o lo iré vigilando, pero yo mantengo los porcentajes sobre población total y así tenemos ahora mismo el 12,5 de primera dosis y más del 6 en pauta completa. Aunque en el ministerio, si miráis, encontraréis hasta el 14, casi 15% primera dosis y 7% de pauta completa. ¿Por qué esa variación? Insisto, porque se empieza o se quita ya, aparecen las tablas así, calculadas también, la población menor de 18 años. Bien, aparte de esto, que es una técnica que era muy fácil que se hiciera, aparte de esto, y puede reorganizarse todo el sistema y todo mi modelo de cara a esa información, aunque creo que no es necesario porque la contemplo indirectamente y la tenéis ahí, pues vemos otra cosa. El programa de vacunas ha mejorado muchísimo. Esta semana tenemos, voy a pasar a la gráfica para que lo veáis, tenemos los siguientes valores, ¿no? Veis ahí los siguientes valores, estos que veis para España y para todas las comunidades autónomas, más elevados. Digamos que en España estamos cerca del 30% de inmunidad, contemplando la parcial, por supuesto, más la natural. Si contemplamos toda ella, pues tendríamos cerca del 30%. En Madrid ya se ha superado y en Castilla-La Mancha el 1 de cada 3 tienen inmunidad de algún tipo, sea parcial por vacuna, sea la natural, pues tienes ese 33%. Por eso se dice o se ve claramente que no vamos a tener los mismos efectos, no va a ser igual la dimensión de esta posible ola, sino más bien un repunte. Y porque hay ya sitios donde se están alcanzando. Castilla-La Mancha es uno de los primeros porque tiene más inmunidad natural y está en ese 35%, como digo, ya superado. Y bueno, pues en esa historia está también Castilla y Madrid. Interesante ver que las norte no han tenido ese efecto, las zonas norte, y por eso quizá se está afectando más este repunte de abril, se está fijando más en esa zona norte. Me concuerda y correlaciona toda esa información con lo que digo. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo está el tema. Pues el tema está en que casi en toda España alcanzaría ese 40%, que era mi forma de ver la inmunidad parcial, lo alcanzaría ya el 18 de noviembre. 40% que ahora se convierte casi en el 50% al quitar a los de 18 años, es decir, con más motivo. Estamos hablando de una inmunidad prácticamente de rebaño a la que habría que sumarle ese 15% de media nacional de inmunidad natural. Y bueno, pues eso nos llevaría a el 18 del 11 para alcanzar esa inmunidad de rebaño que llamo yo, aunque no está lejos de ese 70%, aunque creo que también es posible que en torno a septiembre podamos llegar a esos valores, como ha dicho el gobierno. Pero del 70% hablamos siempre de los mayores de 18 años. Creo que es factible y posible. Así lo veo. También, bueno, pues que se ha mejorado casi un mes, en una semana, fijaos, ¿no? El reparto. Por eso te digo o confirmo que con la entrada de vacunas en abril, que va a ser a 1 millón por semana, pues creo que es fácil ver que puede alcanzarse, y algunas monodosis, puede ir alcanzándose esos valores. Fijaos, ahora mismo al ritmo que llevamos de vacunación, tendríamos un 22,83%, de todos los españoles podrían estar vacunados antes de que empiece el verano, que sería en torno al 30% si tenemos los mayores de 18 años solamente, tanto en Castilla-La Mancha como
en España, ya a este ritmo. Es decir, que cuando yo hablaba de un 35% de todo, es decir, un 40% aproximadamente mayor de 18 años, hace meses y me decís que no podía ser, pues creo que seguramente que vamos a llegar a ese valor sin problema. Es decir, que podríamos estar llegando a esta inmunidad prevista por mí del 40%, 47% mayor de 18 años en principio de verano. Lo cual, ¿qué significa? Y perdonadme por todos estos datos, pues que estamos a un muy buen ritmo de vacunación, que abril es vital, mayo también, y que, bueno, pues todo este programa de vacunación va a afectar a la mayor parte de los españoles ya, os van a ir llamando ya, dependiendo de el grupo en el que estéis, y bueno, pues que nos va a llevar a esa inmunidad deseada y a ese control de la pandemia. Es básico que empecemos a pensar ya económicamente, porque hoy se va a conocer la cifra del paro, está a punto de salir y es mala, seguro que es mala. Y esto es el problema que tenemos en España. Tenemos que empezar a movernos desde todas las instituciones para que puedan venir a vernos, a visitarnos, podamos fomentar ese turismo, si seguimos dependiendo de él, como sabéis, y que busquemos salidas de cara a un verano prácticamente normal que nos viene por delante. Lo peor de la pandemia, sigo insistiendo, ha pasado. Hay mucho agorero todavía, sí, pero bueno, pues queda que pase esta semana para que se vayan tranquilizando los ánimos y que se vea el efecto de ese repunte que puede estar en torno a los 200. Yo dije entre 200 y 300, ahora creo que estamos por la parte baja incluso en ese repunte. Hablo de índice acumulado a 14 días, que creo que vamos a superar como mucho en torno a los 10.000 enfermos en hospitalización y vamos a estar en torno a los 2.500 como mucho de UCIs. Y bueno, pues son buenas noticias. Ojalá esos topes sean incluso inferiores. Podría serlo. Vamos a ver cómo ha afectado la movilidad, que no ha sido mucha en esta Semana Santa y que además se ha aprovechado la Semana Santa para inocular muchas dosis que nos hacía falta y avanzar mucho en el programa de vacunación. Sigo manteniéndoos informados, sigo teniendo clara mucha información respecto a los programas de vacunación, que ya dije que es lo importante y es en lo que nos tenemos que fijar en estos próximos días. Y bueno, para activar y reactivar toda la economía, vamos a empezar a cambiar el chip y seguro que el formato económico se nos viene encima, es necesario. Cuanto antes se haga desde el gobierno, mejor. Y bueno, pues hay que irnos preparando para un verano bastante normal, entre comillas, muy diferente al del año pasado y muy posiblemente el inicio de esa reactivación económica. Es lo que ahora mismo veo con los datos. Es verdad que la positividad ha aumentado un punto. Es verdad que el tema hospitalario sufre presión en prácticamente toda España, un poco más que la semana pasada, pero también es verdad que esa presión es menos grave y también es verdad que hay bastantes menos decesos de los esperados en cuanto a un repunte de estas características. Vamos a ver hasta dónde llega, como digo, os mantendré informados de por medio una campaña electoral en Madrid en donde de nuevo se han vuelto a echar encima los muertos de la pandemia. Triste, ¿verdad? Triste desde nuestra presidenta del gobierno, triste también desde la presidencia de la comunidad autónoma. Bueno, pues en ese dimes y diretes de unos y otros creo que triste favor se hace a la sanidad, al sistema sanitario y a la terrible pandemia que hemos pasado los españoles de entrar en esas situaciones. La gestión de Madrid es diferente, creo que es otro modelo. Las cifras totales y finales dirán qué ha pasado, pero no es tan distinto del modelo catalán en cuanto al sistema sanitario, es decir, a sus cifras, y sin embargo, la evidencia es que económicamente ha dado muchos mejores resultados que lo ha hecho en Cataluña. Si yo comparo, y lo haré en el futuro, si comparo cuando tengamos más o menos el cierre de la pandemia, los datos en Cataluña, es lo que estoy diciendo, con los datos en Madrid, comunidades autónomas, una más densa que la otra, que es la de Madrid, y eso es lo que juega a favor de Madrid en el sentido de que puede tener peores cifras porque tiene más densidad de población, es decir, tiene más gente metida en menos espacio, para que se me entienda. Bien, pues aún con esa cuestión, las cifras son bastante similares, tanto en decesos, contagios, olas, cómo se ha movido. Ahora mismo, bueno, pues Cataluña está en 220 aproximadamente de acumulado, cuando Madrid está en 270 más o menos, ¿no? Sus cifras de hospitalización son similares, sus decesos son similares.
Bien, pues cuando tengamos todo eso, sí que diremos que hay algo bastante diferente y podremos hablar con propiedad para daros todos los datos, y es el sistema económico, su forma de continuar, su gestión económica, sus sectores, su hostelería, en conjunto, todo el sistema económico se ha movido mucho mejor en Madrid. Esto es así, y me gustará mejor daros todas las cifras exactas para que no se me tache de una cosa o de otra. Siempre me gusta hablar con datos, pero ahora mismo los datos que se están viendo en pandemia son, como digo. Nada más, de momento esto creo que es lo más importante en esta semana. Pfizer viene con fuerza, a más de 1 millón por semana, nos dice la ministra. Moderna también se recibirán, de AstraZeneca también, e incluso de Janssen nos llegarán este mes. Por todo ello, unos 6 millones de vacunas, donde algunas son monodosis para este mes, bueno, pues harán que se pueda lograr un gran avance en el tema de vacunación, que ya se está notando en la última semana claramente, como habréis visto muchos de vosotros, incluso que os habrán llamado, estaréis cerca de que os llamen, etcétera, etcétera. Un abrazo a todos mis seguidores, darle a like si os ha gustado, y bueno, aquí os espero la semana que viene contándoos las noticias importantes que están pasando y cómo están pasando en y sobre la pandemia. Un abrazo a todos mis seguidores y hasta próximos vídeos.